Buenos días, mis queridos amigos. Buenos días también aquí a los queridos pobladores de Cañada de Caracheo. El día de hoy vamos subiendo hacia el Cerro del Culiacán, que está allá a mis espaldas. Como se puede ver, este cerrito de aquí, que de verdad, al parecer la subida sí está bastante empinadita, y estamos transmitiendo aquí desde este hermosísimo pueblito de Guanajuato, un clásico pueblito de provincia, muy lindo, la gente muy amable, muy atenta, y vamos a empezar esta aventura de este ascenso. Y el tema del día de hoy que vamos a estar compartiendo es la importancia del origen, estar conectados con nuestros orígenes, de dónde venimos, porque si desconocemos de dónde venimos, pues muy probablemente no sepamos hacia dónde vamos. Y aplica para emprendedores, para innovadores, para empresas, para organizaciones. Así que te voy a compartir algunas reflexiones que voy teniendo a lo largo de este ascenso, que es una subida realmente empinadita, acerca del origen. Recordar que el Cerro del Culiacán, hay algunas leyendas que dicen que de aquí salieron los antiguos aztecas, los antiguos mexicas, hacia Tenochtitlan, y se le conoce esto en los códices como el viejo Aztlán. Así que bueno, vamos a descubrir qué tanta energía tiene este lugar, que ya empieza a sentirse, la verdad, y vamos a cargarnos de muchas pilas. Bueno, nos vemos a ratito, vamos a seguir ascendiendo. Pues empezamos a subir. De verdad que esta pequeña subida está complicada, cada vez se pone un poquito más difícil, pero quiero compartirte una reflexión de este videoblog acerca del origen. A veces cuando vemos hacia atrás nuestro origen, nuestro árbol genealógico, en ocasiones no nos gusta lo que vemos, pero es parte, es como la subida, hay que enfrentarla y hay que seguir. Así que para descubrirlo, pues uno tiene que caminar por esos lugares a veces que no son tan agradables. De igual manera con tu origen, hay que caminar por lugares que a veces no son tan agradables, pero que al conocerlos eres más consciente de dónde vienes. Así que bueno, voy a seguir subiendo, no quería obviar compartirte esta reflexión, y vamos a seguir esperando que esta montaña nos dé nuevas ideas, nuevas reflexiones. Nos vemos al ratito. Vaya que la subida ha estado pesada y me hace recordar lo importante que es estar hidratado y contar con los elementos, sobre todo para estos retos. Así que como el agua en nuestro origen, conocer el elemento de tu árbol genealógico, de tus antepasados, es importante. Como el agua, como contar con alimento para estas subidas y estos retos. Así que en la búsqueda de tu origen, encuentra cuál es el elemento de tus antepasados. Puede ser algún talento, la creatividad, algún oficio, alguna empresa que esté por ahí. Recuerda, conecta con tu elemento. Llevamos más ya de una hora caminando. Ya casi vamos a una cuarta parte del camino y quiero compartirte la siguiente reflexión en cuanto al origen. Sabes que en este terreno una de las cosas que más pienso es dar un mal paso. Y así, así como en nuestras familias, cuidar siempre los buenos pasos es importante. Así que no solamente pienses para ti y para los tuyos de la generación en la que vives, sino piensa en los pasos que das, sobre todo para las generaciones que aún no nacen. Cuida el medio ambiente, buenas decisiones financieras, pero sobre todo, siembra para los que aún no llegan. Mitad,
Todavía nos falta un tramito más, pero observar la naturaleza aquí me hace llegar a una nueva reflexión, que es: no olvides que eres parte de algo más grande. Así como aquellos cactus que se van descomponiendo en el camino y vuelven a regresar a la naturaleza, así eres tú en tu familia y en el origen de ella. Eres parte de algo más grande. Vamos a seguir subiendo. No te desconectes. Mis queridos amigos, ya casi llegamos allá. A lo lejos se puede ver la antena, que es ya la cima de este cerro del Culiacán. Sin duda una subida cansada, la subida de verdad que ha sido complicada, mucha piedra, muchos lugares resbaladizos, pero pues vamos llegando ya casi a la cima, y quiero compartirte la última reflexión, que tiene que ver con: haz aquello diferente de tu árbol genealógico. Si por ejemplo en tu árbol genealógico cercano, abuelos o hasta bisabuelos, ninguno ha intentado, no sé, senderismo o música o natación, inténtalo. Muy probablemente en algún punto de tu árbol genealógico, de tu origen, se ha intentado. Simplemente falta conectar los puntos. Así que desde ya casi la cima quiero compartirte esta reflexión: conecta con aquellas actividades que no son comunes en tu árbol genealógico. Puede que te encuentres con tu verdadero origen. Nos vemos al ratito ya en la cima. Deséenme suerte. Ya casi llegando a la cima, encontramos un lugar de verdad mágico. Y es de esos pocos regalos que nos da la naturaleza. Y tiene que ver con sentirla y sobre todo tener la capacidad de abrazar hasta un árbol y sentirse bien. Y en este espacio tan lindo, quiero que lo vean, tan mágico, donde se escucha un silencio de verdad esperanzador y sobre todo mágico, quiero compartirte esta reflexión. En esa búsqueda del origen, conecta con la magia. Con la magia que hay en tu apellido, con la magia que hay de tus ancestros, con la magia que hay de tus antepasados, que sin duda existe, pero que en ocasiones olvidamos. Así que, si estás viendo este video, piensa, medita, camina y sobre todo concreta cuál es la magia con la cual quieres conectar de tus antepasados. Ya casi llegamos, la verdad es que la subida ha estado pesadita. Ahorita nos saludamos desde la cima, mi querido y querida innovatuber, rebelde de la innovación y sobre todo libre pensador y pensadora de este bello mundo. Pues ya llegando aquí a la cima del Cerro del Culiacán, aquí están ya las antenas aquí al fondo. De verdad que lo más complicado en esa subida, sin duda, son los pensamientos que vienen. Y con ello la última reflexión, de verdad, es que es de las pocas cimas que te puedo decir que disfruté muchísimo más el trayecto que la cima misma. Y si di el último empujón, pues va dedicado para mi hija Regina, a la cual de verdad que le dedico todas mis metas. Hija, mi reina, esto va por ti. Te enseño de alguna forma a ser fuerte, a ser resiliente y no olvidar tus metas. Y eso tiene que ver con la reflexión final de este videoblog. Tu origen no lo visualices hacia el pasado, visualízalo hacia el presente. Haz de los tuyos la mejor versión de ti y de tu apellido y de los que te antecedieron. Honra a tus antepasados. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta esta parte del videoblog. Nos vemos pronto con el próximo ascenso allá al Nevado de Colima. Mándenme las mejores energías y no olviden, suscríbanse al canal de Paco Álvarez y compártanlo en sus redes sociales. Nos vemos pronto. Bye.